Bueno, esta es una buena noticia de que estamos coberturando lo que es las plantas de tratamientos residuales, ¿no? ¿Así se llama? Aguas residuales. Aguas residuales, hay que hablar con los términos apropiados. Aguas residuales, prácticamente al 100% del Lima y Callao, que se alberga al un tercio de la población peruana. Pero todavía tenemos que seguir avanzando y en este tema ya hemos visto la parte técnica. Lo importante es reconocer el trabajo de, en este caso, CEDAPAL, el consorcio Chira, donde están ahí, uno de CEDAPAL seguramente, ¿no? Entonces, hay que reconocer las cosas, porque también cuando tengo que criticar a CEDAPAL, la critico también, pues, porque a veces me aguantan proyectos. Entonces, pero así es, pues, todo, la verdad. Ahora, el César, lo que es del César, ahora hay que felicitar a CEDAPAL, está bien. Pero todavía me faltan otros proyectos ya de saneamiento, porque este es aguas residuales, ¿no? Este es el tema de los colectores, etcétera, que va a permitir darle calidad de vida a todos los peruanos y es un motivo más para que todos los peruanos, sobre todo los que estamos, las familias que estamos viviendo en asentamientos humanos, en los cerros, en la falda, en las laderas de los cerros, nos conectemos a estos colectores. Porque hace 10 años, ¿cómo era acá? Acá simplemente eran los tubos al mar y punto. No importaba si se contaminaban las playas, etcétera. Y eso es lo que ha originado que muchos veranos tengamos casi el 100% de las playas limeñas contaminadas. Entonces ahora cambia la figura. Yo recuerdo todavía esta zona de la Chira, ya hace años cuando yo estaba de cadete en la escuela militar. Todo esto estaba vacío. Acá hacíamos nuestras estadas en vivac, nuestras marchas de campaña, y no había ni siquiera los colectores. Y qué bien que está cambiando Lima para bien. Acabo de inaugurar el segundo foro mundial de gastronomía que se está haciendo en el Perú. Y el primero se hizo en San Sebastián, en España. Y qué bien, porque esto también es parte de la calidad de Lima como una capital gastronómica de relevancia mundial. Todo esto ayuda, pero el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no solamente se está poniendo metas de trabajar lo que son las plantas de aguas residuales, sino estamos trabajando la conectividad. Lima tiene un déficit de agua potable, de acceso al agua potable por cañería, de aproximadamente 1 millón de familias. Tenemos que resolver este problema. Son retos que se le pone al Estado, porque justamente debido a que el Estado no ha salido de Lima, no ha viajado, no se ha involucrado con la temática y la realidad de las diferentes regiones del país, ha habido un proceso de migración a Lima, donde los jóvenes o las familias con justas, con legítimas aspiraciones, buscan oportunidades. Y las oportunidades las buscamos donde está el Estado, que nos puede proporcionar servicios. Entonces nos hemos venido a Lima. Y hoy día Lima alberga un tercio de la población nacional. Y de ahora viene el reto de CEDAPAL de conectar a todo este millón de peruanos y peruanas con el acceso al agua potable. Por eso es que estamos trabajando proyectos como el Ermitaño. Ermitaño Independencia. El otro, Independencia. Sector 300. Sector 300. Pachacútec. Pachacútec. Y Próceres y Chorrillos. Y con todo esto, lo que queremos es, por lo menos, dejarles avanzado los proyectos para que puedan tener el acceso al agua potable. Porque sobre el tema del agua potable se ha hecho mucha política y mucha ideología, ¿no? Y como decía Ten Xiaoping, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Pero hasta ahora el gato no ha cazado los ratones, porque todavía hay 1 millón de peruanos en Lima que no tienen acceso al agua potable. Entonces, tenemos proyectos que se han venido entrampando o se han venido jugando en épocas de campaña, que yo sí les pongo el agua, por Dios que yo sí les pongo el agua, etcétera, y al final no había el agua. Entonces hemos estado destrabando estos procesos y hoy día podemos mirar con optimismo que este proyecto sí va avanzando, como hemos ido ya a colocar las primeras piedras de varios de estos proyectos, y que esperemos que la siguiente administración, más allá de repartir polos y almanaques, se comprometa a trabajar fuerte con CEDAPAL a que termine estos proyectos que estamos dejando avanzando, que estamos dejando con plata.
porque eso es lo que quiere la gente al final. Y en cuanto a acceso al agua potable, este gobierno ha trabajado mucho en el área rural. En este gobierno hemos permitido el acceso en el área rural a familias, gente que no tenían agua, en una cantidad igual a lo que se ha hecho en todos los casi 200 años de vida republicana. Porque cuando llegamos a gobierno, hace casi 5 años, solo un tercio de las familias que viven en el campo tenían acceso al agua potable. Hoy día están un poco más de 2/3 de familias que tienen acceso al agua potable. Por lo tanto, creo que esa es otra tarea que tiene que hacer la siguiente administración, completar el siguiente tercio, porque es la forma en que se tiene que avanzar en el país, continuando lo bueno, no paralizando el país. Esas son cosas que estamos haciendo. Y quiero decirles que modestamente, en este gobierno hemos invertido cerca de 12 mil millones de soles en lo que es saneamiento. Eso no se ha invertido antes en la historia republicana. Entonces, esa es una pequeña marca, una pequeña valla que le estamos poniendo al siguiente gobierno para ver cuánto va a invertir el siguiente gobierno en saneamiento. Porque esto es parte de una revolución, de la revolución del agua. Llevar el agua a tu casa, de la familia más pobre, así vivías en la punta del cerro, es una gran revolución. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros para llegar a tu casa con el agua potable. Y ese es lo que tiene que hacer Sedapal, revolucionarios más que burocráticos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. Por eso a veces me agarro ahí con los burócratas, pero qué bueno que han hecho esto. Está bien, trabajando juntos con el sector privado, tenemos algo que ofrecer. Y siguen los avances todavía en lo que es el sector vivienda, construcción, vivienda y saneamiento, porque estamos ahora también trabajando en Belén. Estamos ese puerto, distrito, comunidad de Belén en Loreto, que vivían prácticamente utilizando las aguas del Italia en Loreto, y que ahí hacían todas sus necesidades, ¿no? Habidas y por haber. Hoy día las estamos recuperando a otra zona de tierra firme, donde le estamos poniendo viviendas prefabricadas, y tenemos que trabajar para que tengan acceso al agua potable. De esa manera recuperamos a miles de familias de la extrema pobreza para que tengan un lugar, un terreno firme donde puedan desarrollarse y puedan generar oportunidades de desarrollo para nuestras familias. Este es el proyecto que estamos trabajando, un proyecto a nivel nacional. Esta es una obra importante, y lo mismo tenemos que hacer, Pancho, en Puno, ponernos de acuerdo con los alcaldes de Puno para hacer su planta de tratamiento también, que tiene décadas esperando. Entonces, celebramos un ratito este evento tan importante, pero que no nos distraigan, porque todavía nos queda tiempo para trabajar, y vamos a seguir trabajando hasta el último minuto. Hasta el último minuto del 28 de julio vamos a trabajar y ponerle las marcas al próximo gobierno para que continúe y se avancen las obras. Así es como trabajamos nosotros. Por ejemplo, en carreteras, nosotros encontramos 54% de las carreteras pavimentadas a nivel nacional. Se las vamos a dejar entre 87 a 88. Con regiones como Ayacucho, que estaba en un 30%, se lo dejamos en 100%. Huancavelica, en 30 y tanto, se lo estamos dejando en 97%. Amazonas, casi en 100% de carreteras. Entonces, son marcas que estamos mostrando que aún, a pesar de la desaceleración que vive el planeta, a pesar de que América Latina ha retrocedido y ha retrocedido en su lucha contra la pobreza, y están aumentando los pobres en América Latina, y mientras que en otros países, frente a la caída de los precios de los minerales, muchos gobiernos han tomado decisiones como poner más impuestos o paralizar proyectos de desarrollo, obras de infraestructura, en el gobierno hemos apostado por ustedes, por nuestra gente. Hemos reducido impuestos, hemos aumentado el presupuesto para este año, para el siguiente año hemos aumentado el presupuesto en un 6%, pero además no estamos paralizando las obras, porque creemos que el dinamismo lo tiene que dar la propia gente, el capitalismo nativo, el capitalismo nacional, el desarrollo de las MIPES, el desarrollo en la inversión en capital humano. Por eso, disculpen que me explaye,
pero que tengo tantas cosas que decirles, que comunicarles, como por ejemplo el Sistema Nacional de Becas, que empezamos de cero y ya tenemos, vamos a llegar a 100.000 becarios. Y que el siguiente gobierno, repito, en vez de estar repartiendo tasas, que diga cuántas becas va a aumentar. Porque esas becas son oportunidades de estudios para la gente más pobre, la gente que si no tuviera la beca, no podría, no accedería a un tecnológico, a una universidad, y se encontraría vulnerable al ingresar al mercado laboral. Así que ese es el verdadero mensaje que espero yo, que en estos días que todavía quedan de campaña, escuchemos los peruanos y escuchemos las peruanas. Más propuestas y menos pullas. Muchas gracias a todos.